Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos por ahí? Bueno, antes que nada espero que estéis muy bien. Y nada, aprovecho para presentarme. Soy Sandra, me llamo Sandra, soy técnica deportiva de la instalación del SADU. Y hoy una de las sesiones que quiero compartir con vosotras, con vosotros, es yoga, ¿vale? Os explico brevemente en qué va a consistir la clase de hoy. La clase vamos a comenzar el calentamiento sentado sobre la esterilla, sentada, ¿vale? La esterilla o algo que tengáis similar en casa que podáis usar como esterilla, ¿vale? Que la podáis adaptar. Vamos a realizar el calentamiento un poquito para ir activando el cuerpo, trabajaremos un poquito la respiración para ir tomando un poquito de conciencia corporal y después ya pasaremos a trabajar de pie. Trabajaremos Vinyasa de Guerrero al Sol, aunque antes meteremos otras cositas, ¿vale? Para ir dinamizando un poquito y calentando un poquito más, dándole más intensidad a las asanas. Pero ya sabéis que la Vinyasa de Guerrero al Sol siempre la trabajamos en todas las clases. Y también vamos a trabajar hoy un poquito el equilibrio. Vamos a trabajar una vinyasa de equilibrio. Y ya terminaremos la sesión con la relajación. ¿Vale? Si hay alguien por ahí que se haya unido a la sesión y no haya hecho nunca este tipo de actividad, solamente le invito a que la pruebe, por supuesto. Yo suelo ir explicando las cosas despacito. Voy metiéndole alguna explicación, alguna modificación por si hay alguien que tenga menos flexibilidad o le cueste un poquito más, ¿vale? Lo que tenéis que intentar es prestarle atención a vuestro cuerpo, conectar con vuestro cuerpo y prestarle atención porque el cuerpo siempre nos va a dar toda la información. Cuando ya estemos en el límite que no podamos, el cuerpo te va a avisar. No lo dejes nunca a un lado, intenta siempre mantener esa conexión entre el cuerpo y la mente, porque la verdad que te va a facilitar mucho el trabajo. Y nada, siempre en las primeras clases, como en cualquier actividad, te suena todo a chino, ¿vale? Un poco te suena todo a que es nuevo, ¿vale? Pero no es normal. Pero seguro son clases que podéis hacerlo tranquilamente, ¿vale? Que te tienes que parar, te paras, te quedas respirando un poquito en la posición de descanso o de pie y nada. Y solamente lo que hay que tener es ganas y actitud, ¿vale? Porque la verdad que después nos vamos con una sensación de bienestar físico y mental que es muy agradable. Pues nada, espero que vaya muy bien la clase de hoy e irse colocando, que comenzamos. Vale, pues como bien os he dicho, nos vamos sentando sobre la esterilla. Eso. Vale, y vamos a colocar las piernas. Las piernas cruzadas, vamos a dejar la izquierda por delante y la derecha por dentro. ¿Vale? La izquierda es la que tenemos por delante. Muy bien. Vamos a recolocar el cuerpo. Como ya bien sabéis, vamos a estirar la columna. A mantener la mirada al frente. Hombros alejados de los oídos. El pecho proyectado al frente. ¿Vale? Activamos un poquito el abdomen para que te ayude a mantener la columna erguida. ¿Vale? Vamos a colocarnos en el mudra concentración, que es la unión de los índices con los pulgares, ¿vale? Y vamos a estirar los brazos y vais a apoyar los antebrazos sobre la rodilla, ¿vale? Vamos a cerrar los ojos y vamos a ir inhalando y exhalando por la nariz, ¿vale? Os dejo ahí un poquito. Vamos inhalando y exhalando. Comenzaremos con respiraciones más cortas y poco a poco la vais alargando. Cuando ya el cuerpo
os lo vaya pidiendo. Aprovecho la respiración para irnos metiendo un poquito en situación. Nos vamos recolocando. Nos vamos chequeando constantemente la postura del cuerpo. Y vamos inhalando y exhalando profundamente. Vale, vamos a ir calentando un poquito, podemos continuar si queréis con los ojos cerrados y vamos a comenzar a calentar un poquito el cuello, vamos a ir haciendo rotaciones, círculos completos, si os mareáis solamente hacéis medio círculo y muy lentamente, muy despacito, le vamos dando movilidad, vamos descongestionando un poquito la musculatura del cuello. Vamos a cambiar el sentido hacia el otro lado. Y vamos a parar, mantengo el cuello en línea con la espalda. Y vamos a rodar los hombros, pasamos a calentar un poquito los hombros. Los vamos rodando hacia atrás. Igual, si queréis continuar con los ojos cerrados, si no los abrís, ¿vale? Eso es. Estupendo. Cambio y rodamos hacia adelante. Calenta un poquito la cintura, el tronco y vamos haciendo rotaciones suave a un lado. Cambias hacia el otro lado. Muy bien. Ahí vamos desbloqueando un poquito esa cintura. Le vamos dando un poquito de movilidad. Ahí preparando el cuerpo para realizar las asanas. Muy bien. Nos vamos a detener. Vamos a comenzar ahora a estirar un poquito. Vamos a pasar a la posición de la mariposa, vamos a juntar las plantas de los pies, ¿vale? Vamos a intentar abrir las caderas todo lo que puedas, próxima a tus rodillas, hacia la colchoneta, vamos a inhalar y al exhalar vamos a ir flexionando los brazos, luego la barbilla al pecho, controla tu columna dorsal, ¿vale? Tus hombros que no se vayan hacia afuera.
Y en las exhalaciones procuramos ir abriendo aún más, un poquito más, esa cadera. Bien, aguanta un poquito más, muy bien. Vale, despacito vamos deshaciendo. Vale, ahora vamos a colocar, vaya a dejar la pierna derecha delante, tal como la teníamos antes, y la izquierda la vamos a llevar hacia atrás. Si una vez que nos colocamos en esta posición, notáis que es incomodidad, ¿vale? Los isquiones no se quedan bien apoyados sobre la colchoneta, ¿vale? Nos quedáis demasiado levantada, os cuesta mucho, pues dejáis la pierna derecha tal como la tengo y la que tengo detrás la dejo delante, ¿vale? Esto es una modificación para que no se pueda poner la posición que tenemos, ¿de acuerdo? Si te cuesta mucho, en vez de esta pierna llevarla atrás, la izquierda la dejas por delante. Y los ejercicios que vamos a hacer, los haces en esa posición, ¿de acuerdo? Vale, una vez que te has colocado, que te has colocado en la posición que vas a trabajar, ¿vale? Vamos a colocar los brazos a lo largo del cuerpo, vamos a inhalar y al exhalar tu brazo izquierdo lo llevas por encima de la cabeza. Derecho, lo apoyáis en el suelo, la mano derecha y estiramos ahí un poquito el tronco. Intenta alargar hacia arriba, ¿vale? No te quedes relajada, siempre elongando, alargando los deditos de las manos proyectados hacia arriba. Estira grande el brazo. Inhalas y exhalas ahí en esa posición, alargando. Muy bien. Vale, vamos al otro lado. Llevamos el brazo izquierdo al suelo y el derecho arriba, por encima de la cabeza. Intenta mantener ese pecho proyectado al frente. Muy bien. Y ahora vamos a estirar un poquito el glúteo derecho. Nos vamos a rotar un poquito hacia la pierna derecha y nos venimos delante, ¿vale? Aproximas el pecho y mantengo ahí. Si preferís, podéis estirar los brazos para darle más amplitud al movimiento y podáis bajar un poquito más. Si te cuesta mucho, puedes ahí los brazos más cerca, si ya ahí notas, sientes el estiramiento. Estamos calentando. Procura no irte detrás de los brazos. Controla tu glúteo. Estupendo. Deshacemos la postura y volvemos al inicio, a la posición de la mariposa, ¿vale? De nuevo, colocamos las plantas de los pies juntas, volvemos a trabajar la apertura de esa cadera, inhalamos y al exhalar vamos flexionando y a la vez vamos abriendo las caderas. En las exhalaciones intentamos ir bajando, dar un poquito más, no rebotes, ayúdate con la respiración. Estupendo, vamos deshaciendo la postura y vamos ahora a dejar la pierna izquierda delante y la derecha es la que llevamos atrás. Y aquí hacemos la misma operación de antes. Si pruebas aquí en este lado, porque como también cada lado es diferente, ya sabéis que normalmente no estamos un poquito descompensados, ¿vale? Si veis que este lado antes ha ido bien, pero en este lado no ha ido bien, pues la pierna, en vez de llevarla atrás, la pierna derecha, ahora te tocaría por delante. ¿De acuerdo? Bueno,
Una vez que te has colocado, vamos a llevar el brazo derecho arriba y estiramos ahí el tronco. Mantengo la mirada y el pecho proyectado al frente. Inhalas y al exhalar vamos alargando. Venga, mantengo ahí. Movimiento amplio. Alargando, estirando esa musculatura. Estupendo. Vamos al otro lado. Inhalamos y al exhalar, brazo izquierdo arriba por encima de la cabeza. Y alargas. Estupendo, bajamos y ahora rotamos un poquito el cuerpo hacia el lado izquierdo, inhalamos y al exhalar vamos aproximando el pecho a la pierna izquierda, tira tu brazo, te cuesta mucho, lo puedes hacer aquí, pero si estira te va a ayudar más, ahí, un movimiento más amplio. Cuidadito con esos hombros, esas escápulas, esa estabilización escapular, que no se vayan las escápulas hacia afuera. Controla. Hombros alejados de los oídos. Muy bien. Pues pasamos de esta posición que estamos a colocarnos de rodilla. ¿Vale? Y pasamos atrás, a la posición de descanso y os quedáis atrás. Aquí, glúteos hacia los talones, los vamos aproximando y os detenéis ahí. Vale, pasamos. Nos quedaremos aquí atrás, como os he dicho. Vale, vamos a colocarnos cuadrupedia. Yo, con vuestro permiso, me voy a salir de la colchoneta porque ya me resbalo en ella. Y vamos a pasar a la posición de perro abajo, ¿vale? Vale, vamos a ir caminando con las manos atrás, los pies. Y vamos subiendo vértebra a vértebra, despacito, vamos soltando. Vale. Y nos vamos a ir colocando de frente. Vamos a inhalar grande arriba. Abro, suelta y bajamos. Quédate ahí abajo un poquito. Vamos subiendo vértebra a vértebra de nuevo. Abro grande, inhalas. Bajo, exhalas. Subo de nuevo. Y la última, abro, inhalas. Exhala y bajamos. Arriba lentamente. Vale, nos detenemos ahí. Que continúe. Vale, pues nos vamos a preparar ahora. Nos vamos a colocar ahora en posición de guerrero. ¿Vale? Os voy a colocar. Me voy a colocar de lado para que lo veáis mejor. La sana. Voy a separar bien las piernas. ¿Vale? Igual que cuando hacemos el guerrero 2. ¿Vale? Pero ahora lo hacemos sin girar el tronco ni la cadera. ¿Vale? Ahora lo hacemos con el tronco y la cadera proyectada al frente. El pie de atrás, colocarlo bien, ¿vale? Los deditos que vayan hacia afuera y separar bien las piernas para que esta rodilla no sufra, ¿vale? No sobrepase la punta del pie. Vale, irse colocando. Una vez que tengo la posición de guerrero, llevas tus brazos arriba, en línea con tus hombros y alargas. Inhalas y en las exhalaciones vamos a ir alargando, ¿vale? Vamos a ir
pronunciando un poquito más, ampliando un poquito más esa asana, ¿vale? Que sea más amplia. Vamos arqueando un poquito más. Si te molesta el cuello, no lleves la mirada arriba, llévala al frente, ¿de acuerdo? El aire sale por los dedos de tus manos, no tiene de los hombros. Alarga tu brazo. Inhalas y exhalas. Muy bien. Vale, vamos a ir bajando los brazos y vamos haciendo círculo lento. Inhalo y ves llevando los brazos un poquito hacia atrás, abriendo tu pecho, exhalando. Y de nuevo arriba, inhalas. Y ahora deja los brazos en línea con tus hombros. Pulgares hacia arriba, ves llevando los brazos hacia atrás. Estirando la musculatura, toda la parrilla costal. Ahí. Mantengo. Intenta que tu hombros se mantengan alejados de los oídos. Eso es. Aleja la barbilla del pecho y mantengo ahí. Vale, estupendo. Subo. Vamos bajando. Y vais colocando el pie de atrás, el talón arriba. Y vamos llevando la rodilla al suelo. Vale, mira, si aquí abro en esta posición te molestase la rodilla en el suelo porque no tienes la esterilla, cogeros rápidamente un cojín, ¿vale? Y os lo colocáis debajo, ¿vale? Si a alguien le molesta. Os espero un poquito, por si lo necesitáis coger el cojín, ¿vale? O algo para que esté blandito. Y una vez que has colocado la rodilla derecha encima de algo, si lo necesitas, coloca tus dos manos sobre el lado derecho, quedando la pierna izquierda por fuera, ¿vale? Y ahora vamos a apoyar las manos, quien llegue, que habrá quien no llegue, se queda aquí, quien llegue, que apoye las manos, inhala y al exhalar vamos a ir flexionando los brazos, los codos, ¿vale? Habrá quien pueda bajar y pueda apoyar los antebrazos en el suelo, si ya depende, iréis bajando, pero cuidadito con no redondear aquí, ¿vale? Intenta, como siempre, controlar tu columna, tus hombros, eso, y tu cuello en línea con la espalda. Venga, ve bajando, inhalas, y en la exhalación, venga, vamos tirando esos flexores de la cadera. Venga, ve bajando lento, lento, hasta donde tú puedas con la respiración. Estupendo, vamos arriba y colocas de nuevo la pierna entre medio de los brazos y la pierna que tienes flexionada la estiras. Y ahora pasamos a pirámide, mira, la acercamos, colocamos las dos piernas en pirámide, si puedes la pierna de delante estírala, ¿vale? Si te lo permite la flexibilidad. Y ahora una vez que tengo las piernas colocadas, continuamos ahora, brazo derecho, hacemos una rotación y abro el pecho y mantengo ahí. Intenta controlar, mantener el brazo derecho encima de tu hombro y el pecho proyectado al frente. A ver ese equilibrio. Muy bien, vamos a ir bajando lentamente, vais a flexionar la pierna que tienes delante y ahora la que tienes atrás, pasamos a péndulo. Una vez que he llevado la pierna arriba, que estoy en péndulo, la pierna de delante, si podéis, la estiráis, venga, y mantengo. Activa tu glúteo, te están tirando de los deditos del pie derecho. Aproxima las manos al pie del suelo. No llevéis el peso a las manos, que si no el cuello sufre mucho. Activa fuerte el glúteo, el abdomen. Y respiro, inhalo y exhalo y alargo grande. Venga, muy bien. Vamos bajando. Vamos deshaciendo.
y vamos subiendo lentamente, con cuidadito, ¿vale? Que vamos ahora a colocarnos y lo trabajamos al otro lado, ¿vale? Bien, yo me voy a dar la vuelta para acá, usted podéis continuar para el mismo lado, porque cambiáis la pierna, ¿vale? Cambio para que lo veáis mejor. Guerrero, ¿vale? Comenzamos con guerrero. Izquierda atrás, la pierna izquierda la que tengo ahora atrás. Colocas el pie, colocas tu tronco, tus caderas al frente. Inhala, exhala, grande, arriba, largas. Y mantengo ahí. Muy bien. Mantengo ahí en esa posición. Movimiento amplio, acomódate, busca tu comodidad dentro de la asana. Ay, que se estire el músculo. Voy abriendo brazos y arriba lentamente. Repite una más. Arriba. Y ahora vamos a abrir los brazos a la línea de tus hombros. Vamos a inhalar y al exhalar ve llevando los brazos atrás. Recuerda, hombros alejados los oídos, aleja la barbilla del pecho, mira al frente, aproxima tus escápulas, mantengo ahí, controla esa cadera, estira tu parrilla costal, vale, de nuevo arriba, despacito nos vamos al suelo, los dos brazos en el lado izquierdo. Y ahora la rodilla izquierda es la que va al suelo. Recuerda, recuerda, cógete el cojín si lo necesitas. Yo me espero, te vas colocando. Y pasamos a inhalar. Y al exhalar ves flexionando los brazos. Vamos bajando lentamente. Respira en la posición y trabaja con las exhalaciones. Muy bien. Vale, lentamente vamos subiendo. Vale, colocamos de nuevo la pierna entre medio de los brazos y pasamos a pirámide. Colocamos la pierna, las piernas en paralelo. Ahí, estupendo. Y una vez que te has colocado, que ya tienes la postura, pasamos a una rotación. A tu izquierda, inhala, brazo izquierdo arriba, exhalas y mantengo ahí. Muy bien. Venga, abre ese pecho. Alargo. Estupendo. Deshacemos. Y pasamos a péndulo. La pierna de atrás, arriba, línea con tu cadera. Una vez que tienes la pierna atrás controlada, ve aproximando las manos al pie del suelo. Barbilla al pecho, venga esa pierna arriba que no se caiga. Estira tus brazos, busca un punto fijo. Activa tu glúteo, tu pierna, sigue la prolongación de tu cadera. Respiro, alarga las exhalaciones. Estupendo, deshacemos, flexionas, subo y suelta aquí un poquito. Que continuamos. Vale, pues vamos con la limpieza de saludo al sol, nos vamos colocando, nos vamos recolocando con las piernas en línea con la cadera y comenzamos arriba inhalando. Bajamos y exhalamos. Vamos a llevar la pierna derecha atrás. Ahí, recolócate ahí, no tengas prisa. Empuja el talón hacia atrás, mantengo la rodilla extendida y asegúrate que tu pierna queda entre medio de tu brazo.
mantengo ahí, una vez que tienes la posición, nos vamos arriba, exhalas y mantengo ahí, ¿vale? En esa posición. Si a alguien le cuesta mucho, lleva poco tiempo practicándolo o lleva mucho tiempo sin hacerlo, puede colocar esta rodilla en el suelo, ¿vale? Para bajar la intensidad. Venga, aprovecho ahí para alargar las exhalaciones. Respira una vez más. Trabajamos de una a tres respiraciones. En la primera normalmente hacemos las tres respiraciones, ¿vale? Para hacernos un poquito mejor con la postura. Vale, cambiamos. Pasamos a plancha. En plancha vamos a mantener aproximadamente 4 segundos donde vamos a retener el aire. Vamos a pasar a colocar las dos rodillas en el suelo. Vamos a inhalar flexionando. Pasar el cocodrilo y exhalo en cobra. Vale, en la cobra nos vamos a detener. Abrimos bien el pecho. Y vamos a trabajar tres respiraciones. Recuerda, ¿vale? Como ya os he explicado aquí, sería media cobra para quien lleve poco tiempo y no controle todavía, ¿vale? Y quien no, que la controle, que la haga completa. De aquí pasamos a la posición perro abajo. Ahí, estupendo. Mantenemos. Y vamos a trabajar ahora tres apoyos. Vamos a levantar la pierna derecha arriba. Estiro y abro. Vamos a llevar la rodilla derecha al pecho inhalando y arriba exhalando. Y hacemos tres. Cuando completas las tres, te vienes delante. Asegúrate que la pierna queda entre medio de tus brazos y completamos la vinyasa con el péndulo. La pierna atrás, arriba, en línea con tu cadera. Quien controle bien y no necesite las manos, controle para trabajar un poquito más el equilibrio, que lo trabaje aquí arriba. Se me ha ido un poquito. Vale, estupendo. Deshacemos. Abro, inhalo y exhalo. Vamos con la izquierda, con el lado izquierdo. Comenzamos. Inhalo y exhalo. Izquierda atrás. Y exhalo, arriba. Recuerda, mantén al menos tres respiraciones en las sanas. Pasamos a plancha. 4 segundos aproximadamente. Cocodrilo, apoyo rodillas. Y pasamos a la cobra, donde nos detenemos nuevamente. Pasamos a perro abajo. Apoyo, vamos con la izquierda arriba y pasamos a los balanceos, ¿vale? Al pecho inhalas y arriba exhala, tres. Cuando completo los tres, te vienes delante. Y completamos con equilibrio. Arriba, péndulo. Una vez que tengas la posición controlada, si puedes, darle más dificultad aquí arriba. Y mantengo ahí. Vale, estupendo. Arriba abro y exhalo. Vale, lo tenemos completo para los dos lados.
Vamos a trabajarlo una vez más, pero ahora vamos a hacer más activo, ¿de acuerdo? Comenzamos. Inhalas. Exhalas. Derecha atrás, inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Retenemos el aire 4 segundos. Si puedes, no apoyes rodilla y hago aquí la flexión directamente. Exhalas. Perro abajo. Con derecha arriba. Balanceo. 3. Vamos con péndulo. Y en esta sana si mantengo 3 respiraciones. Para trabajar un poquito más el equilibrio. Deshacemos, abro, inhalo y exhalo. Izquierda, ¿vale? Inhalas y exhalas. Izquierda atrás. Y exhalas. Plancha. 4 segundos. Cocodrilo. Cobra. Perro abajo. 3 apoyos. Subo. Y los balanceo. Péndulo. Quítale los brazos para las manos, para más dificultad. Y recuerda, aquí en esta sana al menos 3 respiraciones para trabajar un poquito más el equilibrio. Deshacemos, abro, inhalo y exhalo. Vale, vamos a trabajar una vinyasa de equilibrio, ¿vale? La iré haciendo lo mismo de frente que de lado para que podáis ver mejor los asanas, ¿vale? Intentad que os liéis lo menos posible. Vamos a comenzar como siempre, con todo con el lado derecho, como hacemos en todos los ejercicios, ¿vale? Y vamos a comenzar. Brazos a lo largo del cuerpo y el pie derecho lo adelantáis un poquito, ¿vale? Ya intentamos no tener peso, mucho peso en el pie derecho. Ya repartí el peso hacia la izquierda y controlamos con el abdomen, espalda derecha, ¿vale? Y ahora vamos a inhalar y al exhalar vamos a ir levantando la pierna derecha y vamos a ir abriendo los brazos. Vamos a procurar mantener la pierna en 90 grados, alinear la rodilla con vuestra cadera. Vale, vamos a colocar los brazos en esta posición que te va a dar más estabilidad en el equilibrio. Y vamos a mantener ahí un poquito. ¿Vale? Muy bien. Mantengo ahí. Y ahora vamos a llevar la mano derecha debajo de la pierna derecha. Y te va a ayudar a subirla un poquito más. Y ahora vamos a ir abriendo esa cadera. ¿Vale? Venga, mantengo ahí. Abre esa cadera, ese equilibrio, busca un punto fijo y alargar la coronilla al techo, elongar esa columna, busca un punto fijo que te va a ayudar muchísimo. Venga, mantengo ahí un poquito más, estupendo. Y ahora intentamos, sin bajar la pierna, me voy a poner de lado, ¿vale? Sin bajar la pierna, vamos llevando la pierna atrás. Y pasamos al péndulo, brazos al frente y alineamos desde la coronilla hasta el sacro, esos brazos y esa pierna arriba. Venga, mantengo ahí ese péndulo, muy bien,
esa pierna arriba, que no se caiga. Y ahora despacito ve bajando las manos al suelo y esa pierna que no se caiga, a la derecha. Y vamos a intentar llevar a la derecha un poquito más arriba. Eso, y abre un poquito más. Una vez que tengas la postura controlada, barbilla al pecho y ve aproximando las manos al pie que tienes en el suelo. Venga esa pierna arriba. Muy bien. Inhalo y al exhalar, alargo. Vale, bajamos despacito al ladito de la otra. Flexionamos las dos. Muy bien, y sube vértebra a vértebra. Vale, muy bien. Costaba un poquito, ¿no? Ese equilibrio. Bueno, vamos ahora al otro lado. Me voy a colocar ahora directamente de lado, ¿vale? Que ya sabéis más o menos cómo va, porque si no, no tengo espacio después para el péndulo, ¿vale? Adelantamos el pie izquierdo ahora. Mirada al frente. Brazos abiertos. Ahí. Muy bien. Y flexionamos. Eso es. Flexionamos. 90 grados. Venga, mantengo ahí esa pierna que no se caiga. Muy bien. Tira de ella hacia arriba. Mano izquierda debajo, abre esa cadera y mantengo ahí. Muy bien. Venga, aguanta un poquito más. Pasamos a péndulo, no tengas prisa. Intenta mantener la pierna arriba. Brazos al frente, te vas colocando. Busca un punto fijo. Y mantengo ahí. Venga esa pierna arriba. Vale, vamos bajando despacito los brazos. Y voy colocando esa pierna un poquito más arriba. Si puedo, la voy abriendo. Alárgalas. Y una vez que tengas la posición controlada, ve aproximando las manos al pie. Esa barbilla al pecho. Venga, vamos. Inhala, exhala y alargas. Vale, despacito, vamos bajando, flexiona la rodilla, vamos deshaciendo la postura, con cuidadito, arriba, soltamos. Vale, pues nos vamos a colocar aquí, ahora en esta posición, para ir terminando la sesión. Vamos a colocar los brazos a lo largo del cuerpo, con las palmas de las manos bien abiertas, con seguridad, enfrentadas. Recoloca tu espalda. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a ir inhalando por la nariz, exhalando también por la nariz, ¿vale? Poco a poco vamos a ir alargando esas respiraciones. Vamos a irlas haciendo cada vez más profundas.
Vale, podéis continuar con los ojos cerrados si queréis. Vais a ir relajando los brazos, los vamos a ir quitando tensión. Vale, vais a separar un poquito las piernas, quitándole tensión, no hace falta que la tengáis extendida. Y vamos a comenzar a hacer rotaciones de cuello. Vamos a ir relajando un poquito. Suave. Cambio al otro lado. Vale, vamos a ir dejando la cabeza quieta y vamos a ir relajando el tronco, la cintura. Muy bien, poco a poco siente tus brazos más pesados, más relajados. Te dejando caer lentamente. Cambio al otro lado. Puedes ir dejándote caer, irás bajando un poco más. Ahí, vete quitando tensión a la musculatura. Muy bien. La siguiente te vas a quedar abajo, colgando ahí. Relaja tus brazos, tu tronco, balancéate como una marioneta, suave. Puedes dejar las piernas flexionadas, que no tengas menos tensión. Ahí en esa posición vamos a abrir los ojos y vamos a humedecernos un poquito los labios. Y vamos a ir lentamente, con cuidado, no tengas prisa, te vas incorporando. Recuerda lo último en la cabeza para no marearte. Te detienes ahí un momentito. Inhalas. Exhalas. Vale. Muy bien. Vamos a abrir los brazos arriba. Inhalas, exhalas, y la última arriba, inhalas, exhalas, y ahora sí, namaste. Bueno, pues nada, espero que os haya sentado bien la clase, la sesión de hoy, que hayáis estirado y hayáis terminado con esa sensación de bienestar que os comenté al comienzo de la clase. Y nada, yo me despido aquí hasta la próxima sesión. Recuerda que estamos con vosotros, Salud en Casa. Y nada, hasta pronto. Adiós.